Otra semana tenemos una reunión en San José, el Grupo de Ingenieros de Pérez Celedón, la Cámara de Ganaderos, y vamos a ir a una audiencia que nos va a dar el ministro, o más bien el director de registro, para ir a contrastar la información y para ver cómo nos vamos a poner de acuerdo, porque Pérez Celedón claramente no acepta este proyecto. De esta manera, el topógrafo Josué Ceciliano indicó que la lucha se mantiene para que en Pérez Celedón no se concrete el proyecto de ordenamiento catastral del Registro Nacional. En ese sentido, informó que la próxima semana tendrán una reunión en San José con el fin de tratar ese tema en conjunto con la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Precisamente, el Registro Nacional lleva a cabo en diferentes cantones del país visitas como parte del mapa catastral. En cantones como Pérez Celedón ya se realizan en el campo. Lo que sí les puedo decir es que los resultados que están habiendo con este proyecto en otras partes del país no son los que predica el registro como una garantía de que las cosas van a salir mejor. Todo lo contrario. Y aquí es donde yo necesito que ustedes abran sus ojos, porque una vez más, se los repito y se los digo, una cosa es lo que hacen. Yo por eso la parte de los políticos a veces me cuesta un poco asimilar o tratar de ese lado. Entonces yo prefiero estar como este, ustedes ya saben mi posición. Porque los políticos no siempre pueden decir o siempre dicen una cosa, pero lamentablemente no siempre se predica lo que se afirma. Y en este caso las instituciones de gobierno también traen objetivos muy loables en el papel. Yo, por ejemplo, reviso lo que trae la Agenda 2030 para nosotros y son cosas muy buenas, acabar con la hambre en el mundo, pero sin embargo los que financian nunca van a África a acabar con a la gente que de verdad tiene hambre en el mundo. Entonces uno puede y debe evidenciar que hay una cosa que hacen y otra cosa que dicen. Ya estamos viendo los efectos de lo que es el mapa catastral sin haberse presentado. Ahora cuando se presente esto va a ser un caos. Entonces sería bueno no quitar el insumo del mapa. Hay que traerse abajo primero podemos enfocar hacia algo diferente. El poder que tiene el mapa como calificador es el problema. Pero si este mapa catastral fuera solo un insumo de consulta, como decía mi compañero José, es algo muy importante, porque yo puedo ver desde mi casa sin ir a campo, le doy un clic a este polígono en la computadora y me va a dar la información del plano, quién es el dueño, el número de finca, y me da todo. Es algo muy, muy práctico, pero usado de la manera correcta. Entonces, al estar mal conformado, me está dando los problemas increíbles, porque el registro lo usa como calificación a mi trabajo de campo. Si el registro no usara esto como calificación y solo fuera un insumo para los profesionales, no habría problema y sería un gran proyecto. Pero el problema es el poder al que llega este mapa catastral. Si está mal conformado, no debería tener tanto poder contra lo que es el trabajo de campo. Este tema lo expuso por segunda ocasión en una sesión municipal el topógrafo, pues unos meses atrás también hizo referencia a una audiencia. Esos apuntes tenían errores, la digitación tenía errores. Hay muchos elementos en los cuales decimos había errores de arrastre y sobre todo en terreno montañoso como Huita. Bueno, pues ahora quieren que el producto final que sea de calidad, pero que se ajuste al mapa catastral, y eso es imposible. Eso lo que está provocando es que se está violentando el principio de paz social. ¿Qué es ese principio de paz social? La ley RAC es la ley que viene a tratar de que la gente, en lugar de ir a la poder judicial, acudir a los estrados judiciales por cualquier problema con vecino, sino que lleguemos más bien a un entendimiento y que conversemos, tratemos de no hacer más grande el problema del poder judicial, que ya tiene un retraso importante. Bueno, el principio de paz social se está rompiendo. ¿Por qué? Porque más bien estas cosas que se están aplicando en el día a día, más bien en lugar de arreglar las cosas, vienen a poner problema entre gente que son amigos, entre gente que son conocidos, entre gente que son familia. Y ahí es donde yo digo que el registro no está predicando, o sea, no está cumpliendo lo que predica. En esta lucha afirma que no se encuentra solo a nivel profesional. Yo me pregunto, ¿por qué otra gente de otro país no lo hace? ¿Por qué otra gente no brinca? ¿Por qué otra gente no lo dice? Bueno, yo no quisiera opinar por ellos. Yo creo que ellos tienen su propia forma de ser y les respeto. Pero don Alex es una persona, don Alex Barrantes, usted lo conoce. Don Alex Barrantes Cartín tiene 40 años de ejercicio profesional. Hoy iba a exponer parte de lo que yo expuse, pero tiene un problemita de salud crónico y le afectó ayer y hoy, entonces no pudo estar. La Asociación de Pérez Celedón siempre está activa y todas las luchas sociales que han iniciado con fundamento técnico han sido por medio de la asociación. Que ellos no quieran salir a hablar en público, pues me dejan a mí y me mandan a mí, ¡pum! Vaya, Josué, pero yo sé que ellos me respaldan. Yo sé que ellos me respaldan por lo que estamos haciendo, porque siempre lo hemos hecho hablando con la verdad y tratando de que el pueblo conozca la información real. Entonces, por la otra gente no puedo opinar. Lo que sí yo sé es que sí me gustaría que haya más apoyo nacional, pero yo creo que con este tema
igual que pasó con el plan regulador, esto puede ser una pequeña chispa que enciende una mecha, porque hay mucha gente que está sufriendo a nivel nacional y no saben cómo dar la lucha. Siciliano afirma que seguirá en la lucha en oposición al proyecto de ordenamiento catastral.